La mañana de este jueves 11 de julio, el presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró la unidad de diálisis del Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira, ubicado en el Cantón Durán. El servicio de diálisis que hoy inauguramos está listo para brindar una atención con estándares muy altos destinados a los pacientes con enfermedad renal crónica. Estamos hablando de un servicio que salva vidas y mejora la calidad de vida, no solo de quienes padecen la enfermedad, sino también de los familiares que acompañan a sus seres queridos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, brinda la cobertura a 214 pacientes con enfermedades renales crónicas en este establecimiento y quienes reciben atención integral. Este momento vale la pena resaltar que el Ministerio de Salud Pública invirtió $679,000 en instalar los 16 puestos de diálisis. Anteriormente, lo que sucedía es que existían dos puestos de diálisis aguda que se convirtieron también en atención para pacientes crónicos, pero que realmente no satisfacían las necesidades de la población, por lo que los pacientes eran derivados hacia la red externa de prestadores, con las dificultades logísticas de sacrificio que representa para los pacientes. Adicionalmente, detalló que la meta es brindar 1,152 sesiones de diálisis al mes y ampliar los puestos de atención de esta enfermedad a 20. La meta constituye dar 1,152 sesiones de diálisis al mes y representa que el Ministerio de Salud, a través del Hospital de Durán, absorbe el 50% de la población que requiere hemodiálisis. Es importante resaltar que el área de diálisis dispone de una infraestructura adecuada, dispone de los equipos necesarios para un proceso razonable del proceso de diálisis y también cuenta con el recurso humano para llevar adelante procesos de calidad y sobre todo de seguridad para la comunidad. En el marco de este acto, el primer mandatario enfatizó al afirmar que en su administración y bajo su liderazgo seguirá luchando por hacer de Durán un cantón más seguro. La próxima semana estaré casi toda la semana aquí en Durán luchando en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía. Y vamos a entrar con todo. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.